Y para terminar con esta emisión central de Sonsón TV Noticias, Misfit presentó un nuevo reloj inteligente que se convirtió en el primero de pantalla táctil presentado por esta compañía. La información de tecnología la encuentra aquí en Sonsón TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonsón. El Misfit Face es un reloj híbrido que hace monitoreo de actividad física y tiene algunas notificaciones del celular. Cuenta con una pantalla táctil redonda enmarcada en un cuerpo de 44 milímetros de diámetro. Por dentro trae el procesador Snapdragon Wear 2100 con 4 GB de almacenamiento, Wi-Fi y Bluetooth. Además, trae sensores como acelerómetro, altímetro, giroscopio, monitor de pulso cardíaco, GPS, así como un micrófono. El Misfit Vapor se puede sumergir hasta 50 metros en el agua, por lo que puede usarse para hacer monitoreo a deportes como la natación. El equipo es compatible tanto con Android como con iOS, pero nos quedan dudas de qué tantas acciones se pueden llevar a cabo a través de él, en especial en iOS. La compañía, que se ha caracterizado por tener dispositivos relativamente costosos, puso un precio de $199, unos 580 mil pesos colombianos, al vapor.